En la provincia de Córdoba y en todo el país continúan las repercusiones después de la detención de 5 altos jefes policiales por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. En las últimas horas renunció también Daniel Niz, que es el segundo del área de drogas peligrosas. Este entramado de corrupción, ahora denominado el caso de los narcopolicías, estalló públicamente por el trabajo del programa ADN del Canal 10 de la Universidad de Córdoba, encabezado por el colega Tomás Méndez, y los testimonios del arrepentido Juan Francisco Viernes, alias El Francés, quien reveló que los policías se quedaban con una parte del cargamento ilegal para venderla. Revisamos expedientes, revisamos antecedentes, y vimos que una gran parte de lo que cuenta esta persona está comprobada, es verdad. Esta persona trabajó durante 3 años y medio aproximadamente como agente encubierto dentro de la dirección de drogas. Esto es algo que está absolutamente prohibido. También se realizó un operativo aquí en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico y hallaron droga, pero el ministro de Gobierno, Oscar González, argumentó que esa sustancia se utiliza para entrenar perros. Si bien se habla de una explicación de que esto fue provisto por los tribunales, habría que ver qué perro se entrena dentro del baúl de un auto, porque un auto de la unidad esta, de los que usan para los procedimientos, tenía adentro también sustancias de corte y cocaína. Y esto es un indicador muy fuerte de lo que denuncia el arrepentido cuando habla de que se utilizaba droga que tenían en su poder ellos para colocársela a personas sospechadas y así involucrarlas en un caso penal.